Miles de personas en todo el territorio nacional fueron movilizadas en la mañana de hoy en el simulacro que se realizó, eh, donde se toman las medidas frente a un posible terremoto. Se puso a prueba las capacidades de las entidades públicas y algunas privadas. Muchos edificios en Santo Domingo, en Santiago, en otros pueblos del interior fueron hoy de evacuaciones eh, colectivas la gente salía la gente subía también sus videos yo quiero poner en pantalla incluso saludándoles a ustedes nuestro número de WhatsApp para que allí donde se encuentre, si ha vivido el simulacro, nos envíen sus videos y lo compartan a través de nuestro número de WhatsApp. Ahí están mirando 829-853-0202. Gracias a todos, no es para llamar, se los recuerdo. Aquí estamos mirando otra perspectiva, otra imagen. Subimos el audio, señor director. Ahí están ustedes, muy buenos días a todos. Aquí estamos en la cosa como eso y tenemos un programa que hemos preparado con eh, mucha dedicación para poder compartir esta jornada, que sea de interés para todos ustedes. Una servidora, Edith Febles, muy agradecida y muy honrada por la atención que todos los días ustedes prestan a este programa. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están también a través de nuestras plataformas digitales, el señor director, vamos a verlo, sigue aumentando el número de personas que se suscriben, comparten el contenido y entran todos los días, muchísimas gracias. En el extremo superior derecho, en rojo, se pueden suscribir, recuerden, denle a la campanita y así les avisa. Hay gente que lo ve a esta hora de la mañana, pero hay otras personas que ven el programa a cualquier hora del día, eso es parte, digamos, de un cambio cultural. Antes usted tenía que esperar su programa obligatoriamente ahí. Ya eso no es así. La gente te ve en cualquier momento. Gracias a todos ustedes. Comienzo la jornada. Quiero aprovechar el tiempo porque tengo mucho contenido. Tengo más que tiempo. Entonces, como tengo más contenido que tiempo, quiero irme a la pausa para regresar. Quiero presentarles un caso eh, en Moca. En Moca, como ustedes saben, asesinaron una niña. La madre ayer pedía justicia de una forma muy peculiar. Hace ya una semana que esa niña fue asesinada. Me puse a pensar en otros casos de moca y en este programa compartimos uno que hoy lo quiero recordar. Pero además tengo a uno de los investigadores de un fraude que se urdió desde la República Dominicana con chicos jovencitos que se hicieron millonarios engañando a gente a través de redes sociales y de llamadas telefónicas. Tenían una plataforma y engañaron a ciudadanos que no sabemos quiénes son, de Chile de eh, desde México y desde España gente que puso todos sus ahorros en una aventura loca que le vendieron un día a través de internet, yo misma recibo cosas, juegue aquí, haga aquí para que se haga millonario, le quiero decir a la gente que me mandan esos mensajes directos si yo veo que es una cosa genial de ese tipo de cosas que me voy a hacer rica con una peseta, lo borro de entrada ni siquiera abro para leer no haya un virus, porque esas cosas no existen esa es la verdad no existe eso como hacerse rico de la noche a la mañana y le llegó la lotería sin jugarla. Eso le pasa a mucha gente. Entonces hoy queremos dar ese mensaje por dos motivos fundamentales. Uno, para que los jóvenes sepan que eso sí es delito, pueden ir a prisión como están esos. Segundo, para que la gente levante las antenas y sepa y diga, espérate, no puede ser tan fabuloso. El mundo no está fabuloso así. Hacemos este cambio, regreso de una vez, estamos en la cosa como es. Buenos días, señor director, vámonos con esas imágenes del simulacro un poquito más temprano. Todos los órganos, ambulancias, unidades del 911, gente de todo el sistema de emergencia de la República Dominicana en activo esta mañana.